Frente a las quejas presentadas por la comunidad de la urbanización La Concordia por las continuas inundaciones que sufren en el sector, hablamos con uno de los ingenieros de la empresa Aguas de Buga sobre el particular. Ese sector pues tiene un sistema de alcantarillado donde las tuberías terminan cercanas a la línea férrea. Allí están las cámaras que obviamente necesitan un mantenimiento. En este momento se presentó una inspección general por parte de la subdirectora de redes, donde se determinó que se va a hacer un mantenimiento a estas cámaras y se va a buscar la manera de utilizar nuevamente un box culvert que se encuentra a la altura del ferrocarril y que hay que mejorarle los niveles por medio de una canal que se va a hacer a través de la máquina. Según el ingeniero Ramírez, en los próximos días se dará comienzo a los trabajos que redundarían en beneficio de la comunidad de la urbanización La Concordia. Se va a disponer la ejecución de estas obras primarias y a mirar cómo solucionamos el problema de los niveles para que sea utilizado debidamente el box culvert que se encuentra allí. Con los trabajos que se proyectan por parte de la empresa Aguas de Buga, se espera que la afectación por las lluvias para esta comunidad se minimice. La idea es evacuar estas aguas, darle salida, darle continuidad para que sigan utilizando el box culvert y así evitar que allí se aposente el agua, generando un sitio de zancudos, de moscas y todo tipo de cosas inaceptables dentro de una comunidad residencial. De esta forma, Aguas de Buga le responde a los habitantes de La Concordia, quienes a su vez esperan con ansiedad le den solución a esa problemática que por años los ha acompañado y que en varias ocasiones han perdido en seres, además de la humedad que generan las inundaciones que se han presentado. William Hurtado Loaiza, CNC Noticias Buga.